Edgar Martínez, otra vez más acá. Hoy estoy a punto de entrar a pescar en hielo. Quiero comentarles algo acerca de la pesca en hielo en el estado de Nueva York. Bueno, como pueden ver, antes de para poder pescar legalmente en el estado de Nueva York, tenemos que esperar a que las advertencias estén abiertas. Cuando el signs verde, la marca verde significa que está legalmente abierta la pesca. Para estar legalmente necesitan 6 pulgadas de hielo en los lagos. Creo que a estas alturas tenemos más de 6 pulgadas porque hemos tenido un invierno hasta ahora bastante frío. Según los meteorólogos, estamos en temperaturas récord desde los 80. No han habido esas temperaturas. Los últimos días ha habido temperaturas bajo cero. Hoy por la noche las temperaturas van a bajar a 3 grados bajo cero. Bueno, ahora les voy a comentar acerca de lo que vamos a hacer para encontrar los peces. Este lago en el que estoy, ya estoy dentro del agua. Este lago en el que estoy ahora es uno de los lagos preferidos para mí para pescar en maleza. Este lago es muy difícil pescarlo durante el verano con señuelos de anzuelos triples. No se puede, solo con señuelos que no se traben como de superficie, como ranas, porque no hay manera. Esto se permanece lleno de maleza durante el verano. No hay manera de pescarlo con señuelos de movimiento bajo agua, pero hoy vamos a ver si podemos capturar algo con señuelo, porque mi lugar de pesca, donde mi tienda de pesca, donde paso a comprar mi carnada, lo mejor es pescar con larvas, pero no tenía nada, así que voy a pescar con señuelo como usualmente lo hago. Había olvidado el efecto del hielo rompiéndose. Cuando el clima estaba muy frío, las temperaturas están muy frías, el hielo se cuartea, se quiebra y hace un ruido en el agua que parece que todo se va a hundir, pero eso nunca llega a suceder. Es el movimiento del agua, el movimiento de la tierra, no sé qué lo ocasiona, pero el agua se mueve y el hielo se cuartea por el frío. Hay unas grietaduras grandísimas que casi cabe la mano, pero nunca se quiebra. No deja de molestar cuando ese ruido sucede, porque parece que es algo que recorre bajo el hielo, no sé qué será en realidad. Bueno, una de las principales cosas que tenemos que hacer cuando estamos pescando sobre hielo, tenemos que abrir varios hoyos. Muchas veces hemos pescado en grupos hasta de 6. Bueno, obviamente hay que hacer muchos hoyos para todos los pescadores, pero para encontrar los peces es bueno abrir muchos hoyos en diferentes lugares. Vamos a suponer que estamos cerca de la orilla y que hay como una caída. Entonces ese es el área donde nos vamos a enfocar si conocemos el lago. Si no, hay que abrir muchos hoyos para saber dónde están las partes más profundas por los lugares más productivos. Podemos abrir, por ejemplo, unos 10 hoyos cada 3, 4, 5 metros alrededor de por la orilla, más o menos a la misma distancia o diferentes distancias. Vamos a pescar para más o menos 5 a 10 minutos cada uno de los hoyos. Si vemos un grupo de unas 3 o 4 personas, alguien va a encontrar las picadas más rápido. Bueno, luego entonces nos acomodamos cerca. Regularmente los peces se acumulan en cardúmenes en esta época. Entonces, si alguien recibe alguna picada, vamos a acercarnos y vamos a hacer hoyos cerca de ese lugar. Incluso muchas veces hemos hecho hoyos uno a la par del otro, cuando pescadores estemos en ese momento, perdón. Y ahí vamos a tomar ventaja de la situación y vamos a tener unas buenas pescas. Ahora, como estoy solo, voy a abrir unos cuantos hoyos y los voy a buscar. Bueno, lo que voy a estar usando es un jig diminuto con una colilla blanca. No encontré larvas, que sería lo mejor. En mi caso, yo creo que es lo mejor.
Pero vamos a ver, lo primero que vamos a hacer, esto está congelando muy rápido. Vamos a dejar que nuestro jig llegue hasta el fondo. Tenemos una buena profundidad por acá. Esos son ruidos aterradores para mí. Es un jig muy pequeño. Estoy usando una línea. Esta es mi vara de para pesca en el hielo. La tengo desde hace unos 7 u 8 años. Lo que vamos a hacer una vez estemos abajo una vez estemos en el fondo, vamos a levantar nuestra vara unos 15-20 centímetros del fondo y vamos a moverlo y lo dejamos un poquito. Estoy usando una vara de 27 pulgadas, una línea de 4 libras. Es excelente, lo mejor son las larvas para pescar en esto. Incluso piezas muy pequeñas de lombriz. Vamos a ver qué resultado nos da esto. Quiere mucha paciencia. Ahora pasamos más o menos unos, digamos que pescamos esta a esa altura algunos 3, 4, 5 minutos. Nada, enrollamos un poco más, un poquito, y comenzamos de nuevo. Volvemos unas 8 pulgadas más y seguimos. Vamos a continuar haciendo esto. Cada 3-4 minutos vamos a enrollar unas 8 pulgadas y vamos a ir pescando la columna hacia arriba hasta que encontremos las picadas. Si esto no funciona, volvemos a bajar y pasamos algunos 10 minutos en cada 10-15 minutos en cada hoyo. Luego nos movemos al siguiente para ver qué sucede. De esa manera podemos saber más o menos a qué altura están ellos comiendo. Oh, primero eso, primer pececito del 2018 a través del hielo. Velo ahí, y esos ruidos que no dejan de asustarme. Es un yellow perch, una perca amarilla. Cabale arriba de la boca. Bueno, primero. Bye, buddy. Bueno, no pude conseguir cambié el jig por uno un poquito más grande porque el que estaba usando era demasiado pequeño y no me dejaba controlar muy bien mi línea. Así es de que lo cambié para tener un mejor control de la línea y tener mejor picada. Cerramos otro. Se me está congelando el carrete y la línea y todo. Lo dejo que asiente, lo levanto unas 6 pulgadas y lo muevo, lo paro por un momento. Siempre pendiente a mi línea porque las picadas casi no se sienten. ¿Otro? Oh my God. Miren esto. Vean eso. Vean qué mojarrón a mí. Oh my God. Me encanta. Uf, esto sería una buena comida ya frita a mí.
¿Ready? ¡Ay, número dos! Bueno, pasaron tal vez unos 20 minutos desde que atrapé el primero. Vamos a ver cuánto me toma atrapar el tercero. Perdí otra. Vean eso. Se lo tragó todo. Bueno, exactamente igual que el anterior. Pesca de bluegill, este tipo de mojarras, incluso en el verano. Es muy bueno, men. Buen tamaño. Oh my grace. Ah, parece que ya les encontré el lugar donde están y cómo provocarla. La estoy atrapando más o menos aproximadamente a unos 30 centímetros del fondo. Y estoy moviendo mi jig muy despacito para que haga un poco movimiento. Muchas veces si perdemos una, lo subimos tantito, ellas ven que se mueve, suben y pum, vuelven a atacarlo. Hasta ahora tres peces, nada mal. Me estoy divirtiendo. Eso me despertó. Bueno, quiero calentarme un poco. Mis manos están muy frías, mi cara. Recargar un poco la batería y nos vemos en otro lugar. Quiero probar en otro lago, quiero ver si puedo atrapar un bass. Me moví para otro lugar. Vamos a ver si aquí tengo suerte y atrapo un bass o alguna otra especie. Ya me calenté un poquito también. Otra mojarra. Véanla ahí. Grandísima. Eso fue rápido. Este lugar sí que tiene peces grandes. Espero poder toparme con uno bueno, me. Creo que voy a cambiar mi señuelo a uno un poco más grande para ver si atrapo un bass. No más que la línea de 4 libras. Y no sé. Bueno, me voy a despedir. Ya no quisieron picar, ya no tengo más tiempo para ver si capturo un bass. Pero antes de despedirme, quiero mandarles un saludo muy especial a Emanuel Alejandro Barraza Pérez. Mi hijo, un saludo, un abrazo a ti y a tu padre. Bendiciones para los dos. También quiero saludar a Johnny Fajardo, un saludo, brother. Alejandro Trujado, brother, hasta Tennessee. Un abrazo, saludos, bendiciones también para ti. También quiero mandarle un saludo a Charrúa 12, brother. Imagino que sos Charrúa. Saludos, bendiciones. Un saludo para toda la gente de Charrúa. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Espero que se suscriban a mi canal, que lo compartan con sus amigos. La pesca en el hielo es un poco difícil a veces. Media vez le agarramos la onda, es muy divertida. La sensación de atrapar un pez a través de hielo es muy diferente. Y una experiencia muy, muy, muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Si algunos están en lugares donde pueden practicar la pesca en hielo, se los recomiendo. Es muy divertido, no importa qué tamaño sea la presa, es muy divertido. Lo importante es divertirnos y experimentar siempre las nuevas experiencias acerca de este deporte tan hermoso como la pesca. Espero que les haya gustado, como dije. Espero que suscriban a mi canal, sigan a mi Facebook e Instagram, me visto a la pesca EX, y nos vemos a la próxima.